objetivo principal en 2020 que no haya analfabetismo en la provincia. Estamos entregando el certificado 9000 de personas alfabetizadas. Nosotros venimos trabajando fuertemente alfabetizando a personas en la provincia de Salta y dado el nivel que tenemos y la potencia que está teniendo este programa, nos hemos puesto un objetivo muy ambicioso que es llegar al analfabetismo cero en toda la provincia. Pensamos trabajar y ponernos como objetivo hacia el 2020 declarar libre de analfabetismo a la provincia. Para eso es que en este momento es que vamos a lanzar varios centros de alfabetización más. Hoy tenemos 75 y ya tenemos más de 150 en carpeta en Nación para ser aprobado. Este es un programa que viene apoyado por el programa Encuentro de Nación y donde la provincia de Salta lo ha tomado hace varios años con mucha potencia y a partir de hoy vamos a triplicar el esfuerzo para llegar a declarar la provincia libre de analfabetismo. ¿Desde qué fecha se viene trabajando? Venimos trabajando fuertemente desde el 2008 y hemos logrado bajar de más del 3 y pico%, el 3,3%. Este año pensamos llegar al 2,2% de analfabetismo y con esta potencia pensamos llegar al 2020 ya en indicadores que rondan el cero. ¿Cómo se va a trabajar, ministro, con el programa de alfabetización cero? Se arman centros de alfabetización. Estos centros de alfabetización están liderados por un voluntario que tienen un estímulo económico que hoy ronda cerca de los 400 pesos por mes. Estas personas buscan entre 5 y 10 personas que sean analfabetas, reciben una capacitación los alfabetizadores y a partir de ahí tienen un programa de 5 o 6 meses para alfabetizar a aquellas personas que no saben leer y escribir. En estos casos lo que nosotros buscamos es que luego continúen la primaria para adultos, porque usted sabe que tenemos primaria para adultos, secundaria para adultos, educación virtual, tenemos la posibilidad de que terminen con planes fines. Entonces tenemos más de 41.900 personas que están adultos, que están haciendo la primaria y la secundaria con nosotros, más estos 9.000 que se están terminando de alfabetizar hoy, más todos los que ingresen en los próximos días. Y como lo dijo el ministro, son 9.000 personas las que ya se van capacitando.